Cuidado con este exchange que puede ser otro FTX. ¡Criptosusto! susto. Vamos a hablar del cripto susto. ¿Qué puede venir? ¿Qué no puede venir? Yo no sé lo que va a pasar. Yo creo ni yo ni lo sabe nadie. Pero sí que intento ver las probabilidades de que pase una cosa ah, y que pase otra y prepararme para ellas. Básicamente, nada más. Unos días ganaré, otros días perderé. Si corto a tiempo las pérdidas, puedo acumular beneficios. Si no,. La cago más de la que ya le he cagado. Entonces, lo que sí procuro es, en base a lo que puede venir, tomar esa decisión, tomar una o la otra. Bueno, las personas fuertes creen sus acontecimientos, crean la historia. Y las débiles sufren lo que les impone el destino. Y esto es así. Crea tú tu propia historia, crea tú tu propia vida. Tú puedes hacerlo. Sí, sí o sí. Si lo he hecho yo. Lo hace cualquiera. Comenzamos. Bueno, pues ya andamos por aquí a ver si me deja esto verlo. Sí. Aquí está. Bueno, pues el fundador de un exchange canadiense se apropia de millones de fondos eh, de los clientes. Bueno, BTC es, aquí es menos usado, pero es muy, muy, muy usado. Se apropia indebidamente de millones de fondos de los clientes para uso personal. Otro FTX. Vale. Eh, la plataforma canadiense de comercio de criptomonedas eZBTC, que he visto más de uno que la ha promo promocionado, pero esto no quiere decir, vale, porque es que a mí me da mucha rabia también ver estas cosas, que un eh, youtuber o un analista, un lo que sea, eh, promocione una plataforma no quiere decir, vale, que él te esté estafando. Él promociona lo que ve más o menos tal y nos podemos equivocar absolutamente todos, vale. Pues bueno, pues esa plataforma y su fundador David Smile. Es mili, es mili. Esto fueron clientes a la propia indebidamente de aproximadamente 13 millones de dólares canadienses, unos 9,5 millones de dólares estadounidenses, de sus inversiones en criptomonedas y utilizar los fondos para motivos personales. Chungo, chungo, chungo. vale Entonces, bueno, pues hay ciertas plataformas con las que hay que pegarle dos vueltas. Esto. Quiere decir que todas las plataformas en las que estamos son decentes y tal, no lo sabemos, no sabemos realmente eh, al 100% que detrás. Cualquier plataforma, mañana, ya nos la, yo creo que la experiencia la tenemos ahí, mañana puede desaparecer. Por eso siempre decimos diversifica, no tengas todo tu cripto en una sola plataforma. Yo me harté de decirlo hasta que pasó lo de FTX. me sigo hartando de decirlo, creo que es algo que. Que, que intento cada dos por tres, eh, sobre todo inculcárselo a mis alumnos, que son los que más ten, cerca tengo, y evidentemente, a la gente de la comunidad. Entonces, eh, si quieres pertenecer a ella, tienes por aquí debajo el link de Discord, te vas al Discord y ahí estamos, preguntar, los que estáis en Discord, copón, preguntar, decir cosas, porque si no, mmm, si a mí no me pregunta nadie nada, yo no estoy para soltar, yo estoy para disfrutar de mi tiempo libre, ¿vale? Dicho esto, eh, lo he dicho, bueno, tenéis el enlace de Discord ahí. Diversificar en diferentes exchanges. Cada exchange es mejor o peor para unas cosas y para otras. ¿vale? Entonces hay un montón de ellos. pues Oye, pues mira, para guardar durante un tiempecito voy a utilizar Binance, para o Kraken o para hacer ciertos eh, movimientos con algunas altcoins que me molen, así que son raras, voy a utilizar KuCoin. O vale, cada uno. Mirar qué pues eso, qué utilidad tiene cada exchange para vosotros y que de verdad. Voy a hacer futuros, pues evidentemente en otros, separar siempre lo que vayáis a hacer en futuros en un lado, lo que vayáis a holdear en el ledger, si es posible, y lo que vayáis a hacer para spot en otro exchange. De tal forma que si mañana te funden en futuros, que puede ser, nos, a todos nos ha pasado, en algunas nos han fundido, ¿vale? Si te funden en futuros, no utilices, ¿vale? Para esta traga perras el dinero que tienes en spot. Si te funden en Futuros y te queda un contrato, con ese contrato intenta salir adelante. Pero no cojas dinero de Spot para llevártela a Futuros y volver a rellenar la cartera. No, no, no. El de Spot que haga su camino, termina el ciclo y cuando recomience el, otro, el siguiente ciclo, ya repartiremos. Pero de momento, ni lo toques. Y evidentemente lo que está en Hold es Hold. Holder. Con Hold. <laughs> Bien. Eh, dicho esto, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Bueno, hoy está bastante interesante porque el IPC del... De lo, bueno, el IPC el índice de precios a los productores ha sido tachín, negativo. Negativo, bueno, negativo. Eh, esperaba, se esperaba una subida de un 0.2, ha sido 0.0, lo ponen aquí como si fueran en malo, pero no es malo. Eh, se esperaba una subida del 2.7 y ha sido 2.4, 2.3, 2.2, 0.2%, 0.1%. Entonces, bueno, esto es muy positivo porque supuestamente si los índices de precio al productor han bajado, la inflación bueno se han bajado se han moderado vale eh, por ejemplo la subyacente mensual se ha quedado plana vale entonces si esto es subida, se han moderado quiere decir que la subida probablemente del de IPC que conoceremos mañana esa inflación igual también se haya moderado entonces eso es una muy buena noticia cuanto más se modere más probabilidades hay que la reserva federal baje los tipos de interés y no solo eso, sino que en vez de 0.25 serán 0.50, que eso son las apuestas que hay ahora mismo en el mercado. Si van a ser 0.25 o si van a ser 0.50. Yo personalmente pienso que van a ser 0.25 y punto pelota. Si es un 0.50 va a haber una fiesta en el mercado tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, importante, ojo, ¿vale? Gray Scale, que lanza un fondo de inversión para el token de Maker, MakerDAO. Eh, wow, O sea, tener en cuenta que Maker, MKR, es, creo que es el que menos tokens tiene el que menos tokens tiene que va a generar y que ha generado y que no hay más ¿vale? entonces eh, que ahora que le hagan un, un meta grayscale un fondo de inversión creo que es algo muy potente para maker ya sabéis que a mí me gusta muchísimo lo trae un mogollón eh, ostras eh, pegarle dos vueltas porque ahí está la cosa ahí está la cosa cosa decente vale venga vamos al mercado y vemos que de momento el usdt bueno, parece que esta mañana va a ir al alza. Ahora pues, ha ido más abajo. Ahora se recupera un poco. Hay una vela un poquito. Hay edit de, de ver qué hacemos. Ay, pica la nariz. Eh, y bueno, pues de momento está en esa zona de soporte. ¿Veis que esto fue una resistencia? Pues está de top. probando esa zona de soporte. Ahí si es un máximo. Es un máximo descendente. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Mucha gente emocionada, ilusionada con qué. Pues claro, que Bitcoin ha pegado un pepinacillo ahí en una vela de cuatro horas muy maja. Pero, pero si lo vemos en una hora, pero vemos que ha sido esta hora. De un 2.83 al alza y ahora está haciendo un pequeño recorte. A ver, algo lógico, es decir, eh, toda esta subida que tenemos, ¿vale? El retroceso que pueda tener, de momento, fijaros cómo ha parado en 0.38, que coincide con esta zona que debe de ser una que resiste al soporte, perdón. Entonces, eh, si yo tiro aquí esa línea, ¿vale? Más o menos aquí, vemos que es una resistencia, nos coincide con 0.38, bien, aquí ha sido soporte, aquí ha sido soporte, ¿vale? Aquí ha sido soporte. O sea que no viene de ahora, ¿vale? Viene de más tiempo, ¿vale? Es una zona interesante en cuanto al precio, que es la zona de los 60-60-400. Eh, entonces es una zona que puede ser un soporte majete, que le vendría muy, muy bien a Bitcoin y que, bueno, de momento mantener los 60 es una clave. Ahora, objetivo 62-400, más o menos, ¿vale? Que es la zona donde estamos estuvimos cerrando aquí en días anteriores, el jueves pasado. Dicho esto, vamos a ver qué tal va el camino, que no va nada, nada, nada mal. Eh, demasiado bien. Ahora, cripto susto. Vamos a ir a, a medir. ¿Por qué? Vamos a hacerlo mejor. Yo creo que... Mmm, vamos a verlo, porque aquí tenemos más historial. ¿Vale? En Bitstamp. Entonces... Eh, Objetivos, ¿vale? De momento estamos en un canal lateral descendente, que yo lo llamo mucho lateral bajista, no es el bajista. Bajista es cuando pierdes una tendencia y la tendencia no se ha perdido, ¿vale? Simplemente estamos en un canal lateral bajista. Vamos a irnos por básicos, creo que es lo más importante, ¿vale? No perder eh, los básicos. Tagatas. línea de tendencia principal, lo tenemos con un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. Veremos a ver en qué momento la tocamos. Posibilidades de toque, ahora mismo. Más o menos con una caída fuerte, que bueno, pues yo creo que la zona de 47, más o menos, ¿vale? Pero quizás la zona de 44 hasta los 47 y además vamos a fijarnos en algo importante. Venga, vamos a ver, ¿veis estos dos picos que hay aquí, este doble techo que hay aquí? ¡Pam! Vamos a marcarle una y vamos a marcar otra en este otro pivote que tenemos aquí, ¿sí? No son casualidades, ¿vale? Que eh, lo que hicimos en el año 22, febrero del 22 y abril del 22, ahora resulte que aquí también fue una resistencia y fue otra resistencia. ¿Vale? Creo que hasta ahí lo tenemos todos claro. A esta primera hemos venido a intentar venir a la zona, claro. Uy, hemos venido a intentar venir, madre mía. Hemos intentado caer a esa zona, la hemos probado y hemos rebotado. De momento, ¿vale? De momento. Porque como bien hemos dicho, estamos en un canal lateral descendente. Bien, ¿qué nos pasa? Que en diario nuestro RSI está en zona de 50, incluso el estocástico igual, y no somos capaces de momento de romperlo. Vamos a ver si, si lo hace o no lo hace. Bueno. De momento yo creo que tenemos una zona bastante clara de soporte, ya la habíamos visto y además tenemos unas confluencias súper importantes como, pues, eh, los cruces que tenemos aquí con la línea de tendencia, cruce número uno y eh, aquí cruce número dos, vale, zona de soporte con línea de tendencia. Tenemos dos puntos súper interesantes. Evidentemente, aquí nos vamos a una fecha del eh, 24 de octubre del 24. Ostras, fíjate. Y aquí nos iríamos a una fecha del 3 de septiembre. Una probabilidad probable. ¿Vale? Porque vemos lo que es posible, y posible es irnos a cero. Difícil, pero posible. ¿vale? No hay nada imposible. Probable, bueno, pues tocar cualquiera de estos dos puntos o su zona intermedia. ¿vale? Su zona intermedia, en cualquier momento. Ahora. Vamos a hacer otra medición. El último impulso interesante que hemos tenido en Bitcoin, que fue esta subida, ¿qué objetivos a la baja tiene? Bueno, pues si lo medimos de arriba a abajo, Coin, qué casualidad, ¿eh? nos dice que el TP1, ese take profit, ese objetivo, ¿vale? Pues eso se llama TP, take profit, es una uh, inglesada, americanada o como lo queráis llamar, ¿vale? Vamos a decirle... En nuestra plantilla, que es un TP1, vale. Bueno, pues ahí está el TP2 ya está en 30.000 y 26.000, cosa que de hecho descarto. Sí, si, sí si o sí. Si. Si, si Bitcoin bajase a estos precios, lo que menos nos iba a preocupar es el precio de Bitcoin, porque la causa sería más jodida que perder todo tu capital. Bien, ahora esto por la parte bajista, entonces ante una falta de volumen, vamos a irnos al semanal. Vamos a irnos a la semana aquí. No venga, vamos a dejarlo en diario. Vale, y vamos a ver en un momento el BLX. Os recuerdo que el BLX es el índice de, de Bitcoin y solamente funciona en diario. La vela es de diario, bueno, diario, semanal, mensual. No funciona en rangos más bajos. Fijaros lo que marcamos hace tiempo ya. Esto llevamos sin tocarlo ni se sabe. Vale, eh, cuando, cuando se generó esta línea de tendencia, más o menos. Eh, el BLX eh, nos va a dar el volumen, ¿vale? Me interesa el volumen. Entonces nos va a reflejar el volumen de todos los exchanges y nos lo refleja a, a día pasado, es decir, 24 horas de mañana cuando cierre esto, ya nos lo reflejarán aquí. Entonces vamos al semanal y podemos observar que en semanal, ahí lo podemos ver, desde el inicio, pues bueno, el volumen ha sido bastante planito, bajamos, en el momento que hicimos esta subida, subió un poquito el volumen volvimos a parar, volvimos a subir el volumen otra vez con esta siguiente subida, estuvo bien, y luego hemos estado bastante relajaditos, incluso hemos estado con un volumen descendente, fijaros que, vamos a ampliarlo ahora para que se vea mejor, vale, el volumen estuvo descendiendo, a partir de aquí empezamos a romper el patrón, poco a poco subió el volumen, se mantuvo, y ha ido, y esta semana pasada ha subido mogollón, con esta vela, entonces, eh, le hemos dado un, Menos valor a esta vela de lo que tenía. ¿Por qué? Porque no habíamos visto el volumen de la semana. Y esto es súper importante. Este sí que es el volumen real de la semana. Y oye, se parece mucho a volúmenes necesarios como para hacer rupturas. Evidentemente, el margen en el que se ha movido era amplio para que hubiese suficiente volumen, pero también claro, también esta vela de caída se ha movido en un margen muy similar y el volumen es mucho menor. ¿Sí? Entonces, mucho más importante esta vela que la vela anterior, aunque en realidad de mínimo a máximo es prácticamente idéntica. Bien, ahora mismo, ¿qué necesitamos? Pues otra semana más o menos decente con una subida eh, importante. ¿La estamos teniendo? Bueno, pues esto es solamente de lunes. ¿sabes? De momento aquí lo que tenemos contabilizado es ¿vale? solo el lunes. No tenemos más, hasta mañana no se contabiliza el martes y así sucesivamente. A medida que tengamos las noticias de miércoles y jueves con el IPC, etcétera, etcétera, bueno, pues vamos a ir viendo eh, qué pasa, cómo nos movemos, y muy importante, que esta estructura, bueno, esta estructura de precio descendente siga ascendiendo. Aunque esta zona estuvo muy planito, ¿vale? aquí tenemos un hueco importante, pero bueno, que siga ascendiendo. Y por lo menos que se mantenga, sería lo ideal que esta vela fuese superior a estas semanas que hay aquí. ¿Vale? Que se viniese pues, más o menos a una vela de este tipo. Por lo menos, ¿vale? Sería bastante interesante. Es algo que hay que vigilar y que hay que tener muy, muy en cuenta. Vale, por otra parte, tenemos el RSI, que ya lo estuvimos mirando, esta línea de tendencia que se perdió, retesteó, y de momento está por encima del 50%. Y fijaros dónde está el estocástico, está por los suelos. Esto es muy potente, porque en el momento que el estocástico está tan desgastado y sin embargo nosotros estamos por encima del 50% de RSI, como le dé al precio por subir... Eh, no quiero ni contar. Fijaros la última vez que pasó esto: que el estocástico estaba por los suelos y el RSI estaba justo por encima del 50%. La subida que hemos tenido en Bitcoin fue desde los 25.000 hasta los 72.000. Ah, ahí, un 190%. ¿Vale? Ojo, tenemos probabilidades de hacerlo. La, la lectura on-chain nos dice que sí. La lectura on-chain nos dice que sí. Os aconsejo que vayáis a, a no, charge, no No de charts tenéis por aquí debajo el link, miréis lo que, te, lo que tienen, tenéis una cuenta gratis a la que podéis acceder durante un tiempo para ver cómo van las métricas y eh, su Twitter, eh, etcétera, dan datos muy muy importantes, muy interesantes. Y al respecto, y estamos en este mismo punto. Estamos en este mismo punto on-chain, estocástico y RSI. Si desde aquí tuviéramos que subir un 190%, ¿dónde nos llevaría? Joder, en lo que se ha convertido el cripto susto, ¿eh? Amigos, pues mirad, un 190% nos llevaría a 172.000 dólares. ¿Es posible? Sí, claro. ¿Es probable? Bueno, pues ya sabéis que yo hago otro tipo de mediciones. Por ejemplo, para el ciclo, ¿qué podemos coger? Pues todo el descenso que ha habido aquí, ¿no? Le tiramos nuestro FIBO. Y nos dice que tenemos varios TPs. Uno de ellos es precisamente esa zona, ¿vale? El TP3, está aquí arriba. Vamos a verlo. Este TP3 nos va a la zona de 190, la parte de abajo, 194. El TP2 nos dice que hay 148. Y el TP1 nos dice que entre 91 y 101. Yo estoy en algo intermedio, ¿vale? Pero bueno, entre 98 y 118. Para que toméis nota, ¿vale? No, no, no lo hago a modo FOMO ni de coña, ¿vale? Porque ya sabéis que yo voy más paso a paso, pero bueno, como hemos hablado de ese quinto susto, ¿dónde nos puede llevar? Creo creo que tenemos que tener muy en cuenta pues, toda esta línea, está muy mal tirada, ya sabéis que yo dibujo muy mal, vine aquí, ¿veis? A estos cierres, me gustan ir a los cierres, aunque las mechas ya sabéis que son súper potentes. 43,700, bueno, la, la línea que hemos dicho de 44, esta otra zona que teníamos aquí marcada por eh, esta mecha. ¿Vale? 48. Y luego esta otra zona que tenemos con esta pelea aquí en 52. ¿Vale? Pues es otra zona que podemos venir a tocar esa línea de tendencia ascendente que llevamos desde el inicio del ciclo. ¿Sí? Vale. Espero que toméis buena nota. Tomad buena nota de lo que está pasando en el RSI. Esto es súper importante. Pero súper, súper, ¿eh? <laughs> Bien. Uh, de momento, en, vamos a ir a volver a nuestra realidad. Y nuestra realidad nos dice que... La vela de 4 horas a la cual le quedan 23 minutos, ha renqueado un poquito ahí en esa zona de máximos, pero que tiene un cuerpo mucho más grande que la mecha que tiene por encima, con lo cual es bueno. está por encima de este cierre, de 60.3333333, ¿vale? Que es esta línea roja, es muy bueno. Vamos a ver cómo cierra, todavía quedan 23 minutos y en rango horario, bueno, pues fijaros cómo se apoya en la zona y intenta ya rebotar. Rebotar el de momento light, ¿vale? Un rebote light. En cuanto al total market. ¿Qué ha pasado con el Total Market? Pues bueno, se ha venido otra vez a probar la zona de resistencia. Eso está muy, 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 muy bien. Y la dominancia de Bitcoin se pues habrá disparado posiblemente. Fíjate, efectivamente. De todo lo que cayó ayer, pues hoy otra vez vuelve a la carga. Interesantísimo, importantísimo. El dinerito se va a Bitcoin. ¿Por qué? Hombre, porque evidentemente eh, es el rey. Ni más ni menos. Bueno, USDT baja un 1.33 y el USDC baja un 1.10. Baja un poquito menos USDC que USDT. Importante. Ah, pero bueno. Curioso, el dólar, que se ha ido un poquito al bueno, al bajar la, la el IPP, el índice de precios al productor, pues el dólar cae. No es, que, no es que se devalúe, es que si ya está el mercado diciendo me pongo en el peor de los casos, mmm, me voy para abajo porque me van a bajar los tipos de interés. Ya está. Eh, por otra parte, melos. Bueno, melos, alguno decía hoy va ah, qué buen melos! Pues claro que sí, es solamente tener un poco de paciencia, a veces mucha a veces muchas, lo reconozco, pero eh, ciertamente es paciencia, nada más, no hay más truco, bueno, un poco de conocimiento también un poco de psicología, un poco de aquí, un poco de allá, ¿vale? Yo sé que son muchos pequeños detalles a tener en cuenta, pero eh, la verdad que es que eh, sin mucho conocimiento y un poco de paciencia se consiguen las cosas eh, con el canguele al final lo único que consigues es, ahora vendo, ahora compro, ahora pierdo, no importa cuando tengas peritas, corta, da igual hay sí, días que vamos a perder, eso es seguro, pero segurísimo. Quien te diga que es lo contrario, trola. SMR, RIF, Cell, SUI con un 624 VR. Tengo aquí varias altcoins que vamos a ver ahora: Zano de e, X, Matic, eh, VGX también. Y bueno, ya están el resto por debajo del 5%. En la parte positiva tenemos A, ah, qué bueno, los cortos de Bitcoin que suben un Poquitito en la zona del 50% del canal, ayer hicieron algo parecido: velón para abajo. Eh, hoy le, les toca velón para arriba, porque bueno, Bitcoin sube, pues sube un poquito la presión. Pero vamos, que no tiene nada de presión bajista. Esto Nakamoto Games a la por nuestra 0.84, boom, boom, boom. Ya sabemos que hicimos una, dos y tres compritas. Evidentemente, estamos en positivo, maravilloso, maravilloso, porque más, más o menos lo que estamos en positivo es lo que mide la vela. Así que genial, me los tres cuartas de lo mismo. DBSTX. 9.75, muy bien, desde la zona de soporte rebotando, a ver si rompe esa línea de tendencia que tiene ahí. Rune 9.46, igual, otra que tiene que rebotar, línea de tendencia que tiene, que tiene que machacar. Tía 773, tres cuartas de lo mismo, situaciones muy, muy, muy similares que estamos viendo. Niar Maker, ¿no? ¿veis? El fondo este que hemos, que hemos dicho sobre Maker, creo que es súper interesante en Grey Scale, y bueno, pues lleva una subida muy buena, ya decíamos que ya, ya medimos desde aquí abajo lo que había. Y bueno, lo que te rondará en Morena. Yo de momento, una, una ventita, una ventita es probable que mañana haga, en, en un poquito más arriba todavía, en la zona de los 2.20, eh, perdón, 2.207. Eh, y a partir de ahí, el resto prefiero dejarlo correr. Que luego compro más abajo. Bien, fijaros qué lo que estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué esa ventita? Vale, estamos justo aquí, estamos para romperlo. Si hacemos un fake out y luego nos vamos abajo, bueno, pues he, he recuperado un poquito de, de, un tercio, vamos, básicamente, ¿eh? un tercio de, de capital para comprar un poquito más abajo y seguir. Y los dos tercios, si sigue para adelante, van a seguir hasta esta línea roja, ¿vale? Hasta los dos y medio, un poquito antes. Ya sé que yo siempre compro un poquito antes y vendo un poquito antes. Eh, no es primo los soportes ni la resistencia. Entonces, en torno a dos y medio venderé el resto. Eh, 2500, fijaros que de donde estamos hasta ahora hasta los 2500, a ver si me deja, estamos hablando de mm, 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 hay un 17,75%, pero claro, si estamos hablando desde abajo, bueno, así un poquito más arriba la, aquí, a ver, espérate, aquí, desde la compra. Hasta los dos y medio, esa 2.500, a ver aquí, ¿vale? Esa compra va a ser un 38% de dos tercios, ¿vale? El, el primer tercio lo quiero vender en 2.200 y pico. Sí, 2.200, más o menos. Eh, para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, bueno, es un poquito la cosa. Eh, FTM, DIM, Matrix también están en un 465. Los precios también andan por ahí. ¡Caspa! 383, intentando ir otra vez al alza con esos máximos históricos que tiene ya muy cerquita, básica tension token, 385, ton y NJ ya en 3%, Tita, en torno al 3%, Litecoin, tres cuartas de lo mismo. Bueno, ya estamos en valores que todos son. Son chiquititos, son pequeñitos, ¿vale? Tampoco hay mucho más que rascar porque los porcentajes ya son pequeños. Para Ripple también nada por ahí, XRP. Vale, eh, vamos a lo que además me habéis pedido. Y tenemos por un lado Matic. Matic, 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 Matic. ¿Dónde estás? Matic. Matic USDT. Matic está sufriendo muchísimo más de la cuenta. Eh, de lo que yo creo que debería de sufrir. Eh, esta zona en la que estamos ahora, que tiene que recuperar, es una zona históricamente súper importante. Veis, toda esta zona que hubo aquí, máximos y mínimos, aquí hizo una especie de me voy, me voy y me pierdo. Eh, y bueno, pues más o menos en la zona es donde ha llegado y ha rebotado. No sé por qué está sufriendo tanto, yo no lo entiendo. Pero eh, es lo que hay. Muchas veces decimos, no nos casemos con los proyectos. Es el mercado el que va a marcar si el proyecto realmente interesa o no interesa. Esta línea de tendencia es la que tenemos que romper. En el momento que la rompamos ya tenemos objetivos bastante claros. El objetivo principal es ir al 1.27. Es un pastizal lo que hay ahí. De momento las, la, todas las velas que son bastante positivas. Primer rebote, recupero y me recupero por encima del cuerpo de esta vela de caída. Eso es muy positivo retrocedo a estos cierres y vuelvo a rebotar la vela de hoy, incluso ha estado cayendo y ahora intenta ir al alza. Bueno, le hace falta volumen, ¿vale? Veis todo el volumen que había aquí, que había aquí, que había aquí, es lo que no tiene ahora. Entonces la gente se ha ido a otra cosa. O sea, ¿por qué la gente se ha ido a otra cosa? Porque la gente es mercenaria. No os caséis con ningún proyecto. Yo soy un mercenario. Yo no me caso con ningún proyecto, ni de coña, que no sea el mío, claro. ¿Vale? Entonces poco más que añadir o sea, ahora mismo si nos vuelve a hacer otro vez un toque dos toques tres toques y si nos hace el 6 otro toque pues va a generar un mínimo inferior y seguramente yo no creo que pase de la zona de 0 32 centavos más o menos vale pero una, no, una cosa es no creo y otra cosa es la realidad venga tenemos por aquí de y de que es esta, creo que si la tengo si no me equivoco y si no pues la buscamos dónde estamos Aquí estamos, venga, tacatás. Vale, pues mm, tres cuartas de lo mismo, sufriendo mucho más de la cuenta, muchísimo más de la cuenta, importante. Zona de mínimos, un toque, dos toques, tres toques. Fijaos cómo se apoyó justo ahí. Aquí lo perdió y seguramente aquí había una psicología de masas brutal. Mucha gente habrá vendido, de hecho, veis cómo subió el, el volumen de intercambio y uh, empieza a arrancar. Poco a poco, pasito a pasito, objetivo número uno, el 1.46, le tiramos su línea de tendencia, que es muy similar a lo que hemos visto antes, prácticamente idéntica. ¿vale? Y a partir de ahí, esto es lo que hace falta romper. Y vuelvo a repetir: objetivo número uno lo tenemos aquí, en 1.45. Más, poco más se puede decir, si es que soportes no hay por debajo del, del que hay, ahora mismo el soporte es el mínimo histórico. 0.85, más o menos, 0.84. Así que poco 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 hay que rascar aquí. Simplemente ver la ruptura, ver la ruptura del 50% de RSI y a partir de ahí a correr. Eh, yo me miraría las medias móviles a ver qué tal van y, y en función de eso, pues lo vemos. Eh, luego, Zano. No sé qué narices es Zano. Uh, bueno, yo cuando tengo dudas, lo que hago es venirme aquí. Me voy al Queen Market Cap. Busco aquí y digo Zano. Para saber qué es Vale, está en el puesto 537, vamos a darle, me habéis pedido, pues lo, lo vemos, ¿no? eh, 3.39, mmm, todo el tiempo del mundo mundial, desde el año 19, bueno, yo no la conocía, ¿vale? no puedo conocer todo ni de coña, evidentemente, eh, bueno, los exchanges en los que está, MEX es el primero, Uniswap, Economy, Verse, bueno, es decir, el token se creó hace mucho tiempo, eh, y está en, en exchange, pues eso, más bien normalitos. Y, bueno, Max es grande, CoinX es grande, pero el resto son, pues eso, Uniswap, ¿vale? Eh, don, cuando se haya creado el token, es decir, prácticamente hasta este momento, y no sabemos si esto fue un se hinchó un demasiado, pero bueno, prácticamente hasta aquí, enero del 21, pues luego vino el bullrun. Luego viene un hundimiento del Titanic con todo el cripto invierno. Y a partir de aquí, yo no sé, esta, esta línea es la que me, me me mosquea. Esta zona horizontal con este subidón de repente, tan, tan tan lineal. No sé por qué es. Si alguien lo sabe, pues ya que me lo diga. Y bueno, pues a partir de aquí, poco, poco hay mucho, poco hay que añadir. Es una blockchain de privacidad, está muy bien. Las transacciones, las transacciones no son traceables, ¿vale? No se no puede seguir. Y bueno, pues vamos a ver qué, qué nos dice en la gráfica. Vamos aquí, taquetas, y vamos a buscarlo. Zano, ah, como está en Mex, así sabemos que... Eh, crypto, que tenemos por aquí? CoinX, Mex, aquí. Este es el que más volumen tenía. Así que... Vamos a darle, aquí tenemos poca chicha, solamente del 24, entonces por eso digo muchas veces la creación del token es una cosa y lo que veamos es otra. Vamos a darle por si acaso en CoinX tiene más tiempo. Zano, que hemos visto que he está por aquí. Zano, Zano contra el títer, Zano contra el títer. A ver, pues aquí. Sí, tiene un poquito más, ¿vale? Bastante más. E interesante. Eh, bueno, tenemos una buena subida, otra subida, un retroceso. Vale, ¿qué tenemos ahora mismo? Pup, 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 pup. Ay, este no, este. Tenemos una zona de máximos, tenemos una zona de mínimos, con toque, 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 toque. Eh, Mucha gente me dice, ¿por qué lo pones aquí y no lo pones aquí? Donde se hicieron estos dos mínimos. Es que en realidad no hay que poner esto, ¿vale? Lo estoy haciendo mal, yo mismo lo estoy haciendo mal. Aquí, esto es una zona de rectángulo. Entonces te vienes aquí, coges estos mínimos, taquetas, tiras el rectángulo y te los llevas a estos, a estos otros dos mínimos. Y ya tienes una zona de soporte, ¿vale? Entonces nos venimos a nuestra plantilla y le decimos zona de soporte, pum, y automáticamente nos la pone de color verde y nos pone zona de soporte. Sobre esto tenéis un vídeo en el canal. Eh, de momento ahora tiene una línea de tendencia ascendente. Desde este mínimo hasta este mínimo. En cuanto a las mechas, también tenemos por la parte superior otra línea de tendencia que, bueno, yo me iría más bien ahí para, para que toque, toque, toque. Interesante. Entonces, esta, como las mechas están muy separadas, pues me vengo aquí Creo que es, una, es más, más correcta. Toque, 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 toque. Aunque haya, haya salido por fuera, no pasa absolutamente. Nada, puedo duplicarla si quiero. Si sois, si sois muy puristas, ¿vale? Control, clic, du duplicáis y ya ponéis ahí la segunda. ¿vale? Que tenga ahí su, su toquecillo, si os gusta más así. Eh, yo aquí en este caso, pues tres cuartos de lo mismo. Me voy a una que me la llevo a los cuerpos principales y luego si queréis tirar otra ahí, bueno, pues, pero tampoco creo que sea de más importante. Eh, está de, de momento dentro de un canal ascendente. Bien, eh, vamos a ver si llega a la parte superior para luego ver dónde, dónde aterriza. De momento está aterrizando bastante bien, bastante bien, porque si nos fijamos, este aterrizaje que hay aquí coincide ¿vale? con esta zona de soporte. Está haciendo técnicamente muy bien. ¿vale? Aquí hubo una zona de resistencia, por eso retrocedió. Ha probado esa zona de resistencia junto con todo lo anterior y este soporte. Ha funcionado. Me voy para arriba. Estoy buscando romper el qué? Este máximo y este máximo que hay aquí. ¿En favor de cuál? De estos que tengo aquí arriba, en la zona de 367, que justo nos coincidiría con la parte de arriba del canal. Otro toque a la parte de arriba. ¿Retroceso? Pues evidentemente se nos iría aproximadamente a la zona de eh, 304. ¿Por qué? Pues muy, muy sencillo, 304, 305. Estos apoyos que tenemos aquí, con este apoyo que tenemos aquí, con este máximo que hizo aquí, pues hace que ese retroceso sea bastante probable hacia, hacia esa zona. Bien, eh, no hay mucho que añadir. De momento, zona de soporte para mí la que más me gusta es la, de, la 272, zona de resistencia, arriba ya, 450. Estamos en 339. Es, decir, ¿joder, es mucha tela, sí. Quizás eh, intermedia la zona de los 369, 370, pero... Ahí arriba es donde hay que ir. Eh, Posibilidades: pues mirar si yo me tiro mi fibo, me está diciendo que la zona comprendida entre los 5.6 y los 6.1 sería el objetivo número uno para el siguiente movimiento alcista. Poco más: hecatombe, hecatombe, <laughs> hecatombe. Pues bueno, eh, si yo miro la hecatombe, pues de este movimiento alcista me voy abajo dice su objetivo es justo la zona en la que estuvo trabajando eh, anteriormente ahí lo tenéis vale entonces bueno yo no la contemplo vale en principio no la contemplo de momento creo que esta zona de soporte es buena ya tocó una vez dos veces tres veces cuatro veces cinco veces y es suficiente así que poco más que añadir vamos a terminar con Bitcoin Bitcoin mira voy va a mirar la vela que ha hecho pum qué bonito qué boroto otro perrito peloto pues paciencia, es seguir, a ver si llegamos a la zona que tenemos que llegar, 62.400, y a partir de ahí, que sea lo que Dios quiera. Chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guarda liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.